Bueno amigos, aquí estamos con otro nuevo video a estas horas que son las 1:49. Vamos a hacer un rico almuerzo ahorita. Ahorita vean, saludando a todas, siempre a mi gente linda. Ahí está Matomi haciendo. Hola, bendiciones para toda mi gente linda. Como dice Yostito, son las 1:40 y algo. Pero aquí nosotros tenemos la costumbre, dirán ustedes, wow, qué tan tarde. No. A la verdad, pues nosotros acostumbramos hacer así refacciones. A veces comemos pan con jamón, con una tacita de atol. Pues ahí nos vamos llenando, ¿va? Ahora, mis niños lindos, cuando ellos se van para la escuela, yo les preparo ellos café, con panito, comen, les doy su dinerito para su refacción allá en la escuela. Y ellos ya como salen a recreo a las 10 de la mañana y entran de recreo a las 10 y media, entonces ellos ya vienen llenitos. Entonces, pues a la verdad, ya mandamos a traer la tortilla y ahora los voy a preparar. Ustedes dirán, ¿qué va a preparar doña Tomasa? A la verdad que casi la mayoría de los videos hacemos solo de carne, que churrascos, que caldo de gallina, que esto y que el otro. Pero ahora les voy a preparar yo a mis niños una rica sopa de chipilín. Qué rico va a estar. Sí, delicioso va a estar, sí. Porque también hay que prepararles algo saludable, por ejemplo, acelgas, espinacas, hierbita mora, colis, sí, y va también a poner el chipilín. Sí. Bueno, pues ahí lo dejo ahí. Vea, ahí ya encendió su estufa, Mateo iba a poner el agua, ya fue a lavar el chipilín ahorita, y después pica el tomate que le va a echar, y así vean. Si va quedando, saludo a mi tía Claudia, donde se encuentre. No sé si va a ver este video. Que Dios la bendiga. Ahorita vamos a hacer un rico almuerzo nosotros. Ajá. Calidad va, hijo. Sí. Bueno, pues ahorita voy a picar un pedazo de cebolla. Y una rodajita de esto, por supuesto. El tomatito ya estaba lavadito, lo lavé. Bien lavadito. Ahí estamos. La cebollita, el tomatito, y vamos a esperar que el chipilín esté ya hirviendo el agua. Cuando el agua esté hirviendo, entonces vamos a apagar el chipilín. Uh-huh. A mí así me gusta por la razón de que sale así el chipilín bien verdecito. Uh-huh. Y siempre, ¿verdad? Saludando a toda mi gente linda, pues que den nuestros contenidos, que Dios les bendiga a cada una por nombre. Siempre un fuerte abrazote hacia uh-huh. la distancia. A Claudia Gómez, también una amiga linda de Zacatecas, Amanda Ramírez, un fuerte abrazo, hija linda, hacia la distancia, bendiciones ahí, donde quiera que usted se encuentre, pues con su familia, ¿verdad? Siempre le deseo lo mejor de la tarde, no sé a qué horas pues va a ver ella este video, pero en realidad yo le deseo lo mejor. Y gracias por esos comentarios tan lindos que me ha enviado. Y también a Elcira. Elcira, bendiciones donde quiera que usted se encuentre. Mi niña linda, usted es una bella muchacha. Yo la veo pues en su foto, que es una linda muchacha. Es una bella mujer. Entonces siempre le agradezco, ¿verdad?, por esos comentarios tan lindos que usted ha dejado también ahí en mi canal. Yo siempre les agradezco ahí. Por favor, sigan viendo mis contenidos, dejen sus comentarios, sus likes ahí. Siempre bendiciones para cada una por nombre. A Sonia Batz, a Claudia también bendiciones donde quiera que se encuentre. Ya no he escuchado los comentarios de Anita Gómez. Yo de no Camila. Sé qué está pasando con Anita Gómez. Sí. Yo quisiera vivir cerca de ella y decir, bueno, voy a ir a visitarla para ver qué es lo que está pasando con Anita Gómez. Sí. Porque la verdad ella no fallaba en sus comentarios. Así como igual también Sonia Batz. Ella está atenta también a los comentarios ahí. Muchísimas gracias por ver los videos hacia atrás. Donde nosotros empezamos. También tenemos unas actuaciones ahí. Ya no seguí con actuaciones porque el personal, pues los suscriptores no quisieron que yo siguiera con esas actuaciones, no, que nosotros también podemos hacer actuaciones, pero ellos me dijeron que no, que ya estaban aburridos, ¿verdad?, de ver tanta actuación, de ver tanto show, de ver tanta mentira. No es como los videos que nosotros hacemos, son unos videos reales. Quiero hacer una actuación,
Déjeme decirle, quiero hacer una actuación de trabajo de comadrona, porque ahí en unos comentarios está que yo las debo de grabar cuando yo estoy atendiendo el parto para ver cuando nace el bebé, pero no puedo, porque YouTube eso no permite. Sí. Entonces, sí, una actuación, sí, porque yo al principio le puedo poner, es una actuación, ¿me entendés, mijo? Entonces, es una actuación. Entonces, a la verdad, yo les digo a mi gente linda, pues si ellos quieren que yo haga así algunos shows, pues estoy también a la orden, porque sí, para eso estamos, va, para complacer. Sí. Y yo necesito que me pidan qué es lo que yo puedo mostrarles, ¿verdad? De poner suero, pues yo ya les enseñé la vez pasada en los videos hacia atrás, sí, que un pinchacito y luego ya yo consigo la vena, ¿verdad? No estoy pinchazo y pinchazo y pinchazo. Pues la verdad, para eso sí, Dios me ha dado esa inteligencia, esa práctica para localizar bien las venas. Sí. Entonces, por eso yo les pido que me pidan, pídanme ahí qué es lo que ustedes quieren. Pues yo quiero hacer esa actuación, ¿verdad? De estar recibiendo un bebé, cómo nace el bebé, cómo hace uno para cortarle el ombligo. Y todo eso, yo quisiera desenvolverme, ¿verdad? No sé qué dirá mi público, ¿verdad? Si está bien o no está bien. Sí. Pues yo estoy siempre a la orden de usted. Así es. Así como le estaba comentando Matomi, lo que ustedes quieran, que se lo pidan, ella lo va a hacer. Una actuación, una rica cena, un rico almuerzo, así como ella estaba comentando. Sí. Así. Pues a la verdad, como yo digo, ¿verdad? Yo siempre he compartido con ustedes haciendo así comidas así como de carnes, ¿me entiendes? Sí. Pero ahora se trata de una hierbita que se llama chipilí. Allá en los Estados Unidos, no sé si se consigue esto. Allá en Zacatecas, donde mi amiguita linda Amanda Ramírez, no sé si ellos allá se cosecha el chipilí, no sé. Uh-huh. Pero acá en Guatemala, sí, donde quiera que uno pues vaya a algunas parcelas o algo así, donde tienen así sembradas sus plantas, ahí sí se consigue el chipilín. Aquí es barato el sí. Chipilín, el manojito vale 2 quetzales. Mm. Sí, está muy barato. Pues ahorita les voy a poner lo que se dice, la cebolla y el tomate. Junto. Uno. Y luego, como le vuelvo a repetir, le voy a tirar el chipilín cuando ya esté hirviendo. Sí. No sé si todavía vamos a alcanzar bien que esto esté hirviendo. Bien, primeramente Dios, sí. Y si no, ya les expliqué. Pues por acá tengo lo que se dice consomé. Mahler. Le voy a poner el consomé Mahler. Sí. Le voy a poner un poquito de consomé. Así no agarramos. Ahí está. Un poquito de consomé. Muy bien. Ahorita le voy a poner su pista de sal. Para que quede. Para que quede sazonado. Vean, amigos. Ya ahorita ya les enseñó Matomi lo que se le echa al chipilín. Sí, ahí ya va. A ver, entonces lo voy a procurar tapar para así que hierva más rápido. Sí, así hierve más rápido y se cocina más luego el chipilín. Sí, porque al agarrar vapor, ¿verdad, mijo? Sí. Ya tapadito, entonces agarra vapor. Ok, ahí estamos. Ya tapadita la ollita, agarra así como más fuerza. Ajá. Y entonces empieza a hervir y luego esto ya está lavadito y lo voy a poner. Sí. Pues ya va a quedar el chipilín ya. Solo hirve el agua, sí. Y ya. Es que así, solo que no se tapado, el vapor se sale. Sí. Media vez que está tapado, el vapor ahí queda. Uh-huh. Sirve más luego. Sí, así es. Sí. Pues también un saludito para Claudia Cabrera. Ella es muy amiga de Yosti con ella. ¿Verdad, Yosti, que usted me ha dicho que cuando yo saque un video siempre le dé un saludo? Sí. Ok, bendiciones para Claudia Cabrera, donde quiera, ella se encuentre. A mí casi se me traba la lengua porque no tengo todos mis dientes, pues ¿sí? Estoy más que todo, como les digo casi en cada video, que a veces
como que se me traba la lengua, como que uno no se explica bien, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí, primeramente Dios, ya poquito falta para que me vaya a poner mis dientes, porque sí me hace bastante falta, porque así cuando como tengo que hacer como sopita. Ajá. Ya. Pues ya está hirviendo. Y ahorita le vamos a poner lo que se dice el chiquitín. Sí. Y pues sí, saludando siempre a mis tías, tía Claudia, gracias por lo que me dijo que me echara en mi rostro el Cotriplex. Ya se me va quitando ya un poco, ya. Ya casi se me está destruyendo ya. Lo del rostro. Ajá. Sí, ya casi se me va quitando ya. Porque cuando me sacó el video ese, pues, sí, ese día, sentía un gran, sentía que en toda la cara tenía un chibolero. Y con lo que ella me dijo, que me echara Cotriplex. Excelente. Que me echara Cotriplex, me eché y ya me va quitando. Qué bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Dice Yosti, gracias mi estimada y querida Claudia por ese consejo que usted dio, pues por medio del comentario, que él se echara esa pomada de Cotriplex, pues que Dios le bendiga a usted también, ¿verdad? Como yo les dije en el video, que si había alguna suscriptora linda, pues que supiera lo de que mi nieto Yosti tenía en el rostro, pues bendiciones a ella, ¿verdad? Por darnos ese consejo. Y así está quedando lo que se dice el chipilín. Venga para acá, hijo, enfoque acá. Vean cómo hace. Está hirviendo, wow, eso está delicioso. Sí. Bueno, pues mi gente linda, pues acá hemos dejado este video. Pues como les comentaba, es una receta fácil de preparar. Sí. Y barata, porque 2 quetzalitos vale. Sí, espero que les guste ese video. Espero que se suscriban, dejen su like, su comentario y hasta la próxima.